¿cómo están? Qué gusto saludarles, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bateando 300 en vivo. Gracias por acompañarnos, aquí estamos con el gusto y placer de siempre saludándoles. Qué bueno que están con nosotros, arrancando efectivamente la semana. ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Qué milagro, ¿cómo estás? Digo, desde que me levantaron del doping, aquí andamos. Sí, lo dijo. Saludos. Eso iba a pasar. Sí, ya se quedó aquí el agua. Espero que estaba eso. Sí. ¿Qué onda, Junior? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te vi emocionado con el derbi de cuadrangulares. Te vi ahí. A diferencia de ustedes, venimos elegantes, venimos como se debe, en fecha de juego de estrellas. Solamente un pelotero de los Cachorros, pero con toda la pinta como si lleváramos el roster. Oye, pero a ver, tranquilízate, llevas hablando 10 segundos. Ya, o sea, que yo no sabía que en el programa había que venir elegante. Para creo que la fecha lo ameritaba, ¿no, padrino? La fecha. Como estrellas. No me digas eso. Sí. Oye, estamos posteando que hoy vamos a regalar una playera de campeones de los Pericos de Puebla. ¿Les parece bien? Está padre la playera. La playera que te acuerdas que nos dio. ¿Cómo? Muy codiciada las playeras. Sí, sí, pues es que mucha gente se quedó fuera, ya sabes, ¿no? Aquí nacen sus movimientos. Pero creo que tú fuiste uno de los que estaba vendiendo ya fuera de estas, ¿no? No eras tú. No, yo mandé a imprimir otras. Bueno, hoy regalamos esta hermosa playera para que pues se queden con nosotros y nos acompañen en esta emisión de Bateando 300. Hay varios temas que comentar, acaba de terminar el derbi de cuadrangulares, a propósito de la elegancia de Junior, que pues yo no sé quién le dijo que una sudadera es algo elegante, pero bueno, ahí está la elegancia. Ganó está bonita, eso, ganó Teoscar, está bonita, sí, está bonita, está elegante tu camisa. Gracias. Y esta pues está acorde rockera con el intro. Oye, ganó Teoscar Hernández terminó ganando el derbi de cuadrangulares, una competencia que tuvo otro formato, me encantó el formato a mí, me encantó, la verdad es que el hecho de tener esos tres minutos primero, swings por doquier, tratar de dar el máximo número de cuadrangulares, puedes pedir tiempo una vez, regresas, ¿no? Se acaba el tiempo y tienes otros tres outs, pero si das un batazo de más de 425 pies, te dan cuatro outs más, que esos outs, pues ya tú combinas tu tiempo como tú quieras, ya no tienes que estar con la presión. Innovando y haciéndolo más dinámico, ¿no? Y también más entretenido para la gente, porque de repente antes eran eternos, o antes en los 90s, Miguel, aparte de que fueran eternos, había muy pocos cuadrangulares por las reglas con las que se hacían. Sí, ahora, este formato y el juego de estrellas del béisbol, la verdad es que se la gana los juegos de estrellas que se celebran. ¿No, el soccer tiene juegos de estrellas? No tiene. Me parece que nada más es a la par como el juego de estrellas del básquetbol. Yo creo que el béisbol y el básquet son los más entretenidos, por así decirlo, porque el americano se queda exactamente mucho que desear, ¿no? ¿En qué ha variado el concurso de clavadas del básquet? Porque ¿qué tiene el juego? Bueno, pero tiene otras dinámicas, otros tipos de concursos, el tiro de tres. Y sí he tenido dinámicas diferentes. Ahora los ves saltando arriba de automóviles, arriba de pero todo es saltar. Bueno, sí, aquí alguien te va a decir solamente poner el otro lado. No, discúlpame, no seas güey, ¿no? Aquí tiene otras variantes. Porque implica tiempo. Sí. Es mucho más cansado. ¿Sabes cuántos swings hizo Teoscar Hernández? Sí, 120 swings. Sí. Más complicado hacer 120 swings que brincar cinco veces un pincharo, ¿no me digas? Bueno, además, el aro mide 3 metros y ellos miden 2.90. No, por favor. No caigamos, por favor, en que el básquetbol es un deporte mucho menos exigente que el béisbol. En todos sentidos. Yo creo que si de batear se trata. Bueno, pero nos referimos más que nada al espectáculo. Al espectáculo. Es un gran. No le llega esto. Pero la gente lo ve, Miguel. Sí, la competencia. A diferencia, como decía. La gente ve al Puebla. A diferencia, como Junior lo comentaba, ¿no? Con el americano y es algo. Bueno, ustedes son más que que ahora ya están haciéndolo como en forma tochito. Que tampoco termina por llamarle la atención. Se a la lo gente. Gana, se lo gana, Luis. Bueno, ya vimos que estás enamorado con el nuevo formato. Ya los anteriores no sirven para nada. Ya vi que este es un deporte en el que brincar encima de un carro es más espectáculo que hacer 120 swings. No, y pegar 40 los dos tienen lo suyo. Tres minutos. Dos veces que traía cancha, va de ¿Sabes a qué sonaron? ¿Sabes a qué sonaron ustedes? A esos cronistas que narran béisbol sin haber jugado béisbol. No tienen idea de lo que
cansado que es pararse es que a batear ahí. No me chingues. Nadie demeritó. El concurso de clavadas, no, perdón, pero no. Bueno, pero tampoco tenemos idea de lo que es. Claro. Sí sabes. En algún momento, claro que lo sabes. Por eso hay que poner todo eso. ¿Por qué? Con esto se les va a callar la boca para pasar lo siguiente. Cuando hay juegos de estrellas del básquetbol, van muchos beisbolistas invitados. ¿Sí? ¿Tú viste clavar el balón? A Barrios, claro. Amo que ves. Pon a batear a un basquetbolista, ya ve lo que le pasó a Michael Jordan en doble A. Por favor, chingado, por favor. Es más, yo mejor me voy. Oye, no es posible. Es el mejor espectáculo de estrellas, el del béisbol, sin duda. Sí. Y el derbi de home runs ha mejorado de tal manera que se hacía muy tedioso. Sammy Sosa, que por cierto es Dios, ¿no? Se paraba a batear Sammy Sosa y dejaba pacharse cinco picheos y luego ya le tiraba una. No, pues se durabas como 3 horas en un bateador. Y aparte no había tantos cuadrangulares. Yo recuerdo todavía donde participó Vinny Cacique en Boston en el 98, Miguel. Para los cañoneros te estaban más mal. Tuvo buena actuación. Y sí, claro. Pero no fue espectacular como los home run derbies de ahora, ¿estás de acuerdo? Lo que pasa es que no tenía ese formato. Así es. O sea, ahorita el formato implica una capacidad físico-atlética mucho más allá de clavar el balón. Que en 3 minutos des el mayor número de jonrones posibles, porque además están piche y piche, Te voy a entender ahí, porque tienes un límite de swings. No son todos los que puedas en ese tiempo. Pero no. Son los calculados en 3 minutos. Que fue lo que se cambió de la Son los calculados en 3 minutos. O sea, no acaba el tiempo y te quedan 20 swings. Normalmente acaba el tiempo y te quedan 2 swings, o te acabas tus swings y te quedan 5 segundos. Sí, pero por eso ahora está calculado así. Como les pasaban la bola, era con un menor tiempo. Es tan difícil el béisbol que hasta en eso tiene un grado de dificultad mayor. Porque esa parte es por tiempo, es cansancio, es consistencia. Pobre Adolis García estaba ahogado en la primera ronda, ¿no? Cuando Bobby Witt, el otro gringo, ¿cómo dice? Sí, Alec Boom, muy fácil, sacaron 20, 21, sin problemas, no se habían cansados. Pero ya cuando viene la ronda de los outs, te repones. Porque entonces ya puedes dejar pasar picheos y ya no implica tiempo. O sea, a mí esa combinación de que una parte sea por tiempo y otra parte no, permite ver la capacidad de un bateador. ¿Qué sucedió con Pete Alonso? Pete Alonso no es, digo, es un tipo con mucha fuerza, pero no es un atleta está gordito, ¿no? La capacidad física de Alonso a lo mejor no le da para aguantar este formato y sí le dio para aguantar el anterior. Sí, ahora, el tema físico, yo creo que Alonso era de los favoritos para llevarse el derbi, no lo termina siendo. Era favorito, tiene que ver el formato. Tiene que ver el formato. No sé si la selección de jugadores que fueron era la que más llamaba la atención. No sé si llamaba más la atención, a pesar del buen trabajo que hizo White Jr., pues ver a Giancarlo Stanton, ¿no? Físicamente yo creo que impone más. Incluso ver a Joey Gallo. Giancarlo Stanton se poncha en el derbi. No. Yo creo que ahí el espectáculo todavía va a seguir evolucionando. ¿Te gustó o más bien, este es el mejor formato o te gustaba más otro formato? No, este formato me parece muy dinámico, Miguel, y como muestra... también de manejar el tiempo de transición, siempre hemos hablado que el tiempo de transición le duró 2 horas. Exactamente. 2 horas exactas. Bien calculado y a la hora que empezó. Los gringos son especialistas en esto. 2 horas duró. Y ahorita funcionó y me parece que así lo van a repetir el siguiente año. Bueno, tú, nomás no ganó tu favorito y como que todo te sabe mal, ¿no? Pero a ver, ¿te gustó o no? No, sí, yo creo que el formato se ha logrado establecer ya en algo más complicado, no solamente dar jonrones con reglas, digamos, sencillas o que todo el mundo puede entender, no, hay que adentrarse, hay que poner atención, hay que ver el tema de estrategias también, claro. Yo creo que eso lo vuelve todavía más interesante y bueno, te quería preguntar a ti si te gustó o no, pero creo que ya te quedó claro a nosotros y a todo México que es el mejor de así empecé y qué bueno que le quede claro a todo México, por supuesto, así empezó la discusión, yo dije, para mí este es el mejor formato de home runs que ha habido. ¿Crees que no y le va me nada, queda, nada. No, es que todo en el béisbol sí evoluciona, ¿sí? A diferencia de tu deporte ese, que nomás es brincar más alto, no pasa otra cosa, nomás el güey que sea más cintero es el que la arma. Bueno, acabas de incorporar el concurso de... ¿Conoces a los Tres Brothers? Sí, claro. ¿Conoces a los Tres Brothers? ¿Tú los conoces? Sí, claro. Sí, en la WAP sí les hablan de eso. Ah, bueno, ustedes son más... Sí, les hablaron de eso. Sí, conocen. Esos son más espectaculares que cualquier juego de estrellas. Ya vienen afuera una vez, si los conocemos. Saludos a los Marcos WAP que acaban de inaugurar su temporada de baloncesto. No estoy comparando deporte y otro. No. Estoy comparando la competencia del juego de estrellas, derby de home runs, con concursos de clavadas, tiros de tres, lo que tú quieras, mucha más exigencia físico-atlética la del béisbol, mucho más, y este formato, mucho más espectacular que a ver quién brinca más alto cuando los güeyes miden 3 metros. No. O sea, no más allá de eso. Estamos de acuerdo que es la exigencia del béisbol está arriba. Es sarcasmo, Junior, pero es que ustedes dijeron
que no, que el del básquetbol seguía siendo más espectacular. Y no, no, son basquetbolistas. No dijimos que era más espectacular, dijimos que estaba a la ya como par. El México tiene equipo de básquetbol. Oye, tenemos varios. Mira, Juan Marte manda saludos. Saludos, Manny. Desde la distancia, super programa, fuerte abrazo para esa familia beisbolera. Saludos, mi querido Manny. Mándale mensaje al Café Bros ahí para evidenciarme. Café Bros, ¿qué es eso? Pues Manny sabe de lo que estoy hablando. Ahí va. ¿Es un equipo de básquetbol o algo así? No, es cierto. Saludos a todo el equipo del Café Bros. Tremendo equipo y ojalá se arme con los industriales. Nos hubiera gustado hacer un spot distinto, pero qué bueno que se hizo la invitación. Gracias a Fabiola Precoma. Buenas noches, caballeros. Qué seriedad, Fabiola. Dale, lo único que viene serio. Eliseo Saldaña nos manda saludos. Rigo Rodríguez, anótame para la rifa. Pues no es rifa, Rigo, si no son los telejuegos. No, no es rifa. Vamos a hacer una pregunta. Que tenga que ver con el juego de estrellas de básquetbol y vamos a regalar la playera de campeones. Yo como autotexto, ¿no? Federico Muñoz Jiménez, saludos Mike y al gran Edgar Pérez, qué barbaridad. Saludos. Fede, espero que estés consciente de lo que estás diciendo. Gracias, desde la Ávila, desde la zona sur de Puebla. Un gusto escucharlos, excelente fin de semana, qué bueno. Luan González, saludos a la iglesia número 366 de la ciudad de Puebla, mi querido Luan. Gran trabajo, gran trabajo.